Vamos a sumergirnos acá abajo. No sé si ustedes quieren que yo me meta, pues si quieren que me meta o no, pónganle like y comenten, pues Rinaldi un chapuzón, date un chapuzón ahí en Oje Caribe, en Playa Rincón. Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí, yéndonos como saben a Playa Rincón, pero hicimos una parada. Y aquí nos va a llevar nuestro amigo a El Respiradero, ¿no? En esta zona, ¿cómo se llama esa zona? El Francés. El Francés, ¿no? Y para allá. Para allá. En esa punta allá está la Boca del Diablo. La Boca del Diablo. ¿Y por qué le llaman la Boca del Diablo? Bueno, porque así que todo el tiempo la da llamando. Pero es peligroso por allá. En los pañales no lo llevo, ¿no? Ah, ya, no es peligroso. Tampoco es muy fácil para ingresar. Hay la calle igual que esa. Ya. Allá atracan. Ah, atracan. Sí. Ah, ya te entendí. Atracan, para los que no saben, aquí en la República Dominicana es que gente que te roba o te quita tus pertenencias. Allá, ¿no? En la Boca del Diablo. En la Boca del Diablo, o sea, chicos, ya saben, nunca vayan a la Boca del Diablo porque hay gente que te atraca. Vamos a ir al Respiradero, ¿verdad? Estamos en El Francés, justo acabamos de llegar a nuestra moto. Allá está nuestro guía, nuestro amigo y hermano aquí dominicano. Y el Andrei, así es que voy a mandar a Rino para que se vaya arriba. Ahí se ve el dron para que vayan a ver.
Chicos, llegamos a Playa Rincón. Miren, esta es toda la playaza que han visto hace un momento, imágenes desde el dron. Pues miren todo este mar caribeño, lindas playas, bueno, lindo color, turquesa se puede decir. No hay muchos veraneantes, ustedes saben que por esto de la pandemia, pues no hay mucha gente que esté viniendo a darse de repente ese lujo de venir a vacacionar. Pero hay bastantes dominicanos por ahí, que están sentados, están en la playa, y ahí están refrescándose. No sé si ustedes quieren que yo me meta, pues si quieren que me meta o no, pónganle like y comenten, pues. Rinaldi, un chapuzón, date un chapuzón ahí en Ojo del Caribe, en Playa Rincón. Ahí voy, ¿eh? Por ustedes me voy a meter, ¿está bien? Les voy a hacer caso. Bueno, chicos, me quité mi traje de Perú. Ahí está Andrei, se quedó atrás. Él no se quiere meter ningún chapuzón, pero yo voy a aprovechar. La oportunidad no es todos los días, no todos los días tenemos aguas cristalinas. Así que vamos a aprovechar el hecho de estar aquí en la República Dominicana. Miren, está súper cool. Vamos a dar un chapuzón en estas aguitas. Miren, vamos a esta aguita. ¡Wow! ¡Qué fresco! Miren, miren esta ola. Miren esta ola, ¿no? Yo pensé que otra vez. Está súper cool el agua, bien rica. Miren estas aguas. Mira la gente. Chicos, ya estamos en Playa Rincón. Miren, nos han dado esos camaroncitos, no sé qué plato es. Sí, mayonesa. Esos tostones y un arroz. ¿Y el André? Oye, yo André. Hola. Mira, ven acá. Bueno, chicos, como saben ustedes, estamos aquí en Playa Rincón. Aquí al lado izquierdo hay un río. No me acuerdo el nombre del río, pero está súper bonito, también no se puede bañar. Justo hay niños, hay muchas personas, pero ahora también vamos a ir a la playa, ¿no? Vamos a ver las playas aquí de Rincón, que también vienen muchos veraneantes y muchos extranjeros a probarlas, pues tienen aguas bien cristalinas o transparentes, turquesas, como quieran llamarlas, y pues vamos a ver qué tal son esas aguas, ¿no? Obvio, yo no trato de meterme porque mi recorrido es lo más rápido. Solo tenemos 2 días aquí y no me voy a cansar el tiempo porque también queremos ir a las galeras, ¿no? Y justo acabamos de almorzar. Bueno, voy a enseñarles un poco la playa. No hay mucha gente, ¿no? Por eso la pandemia del COVID. Pero vamos a adentrarnos un poquito al océano, aquí el Caribe el dominicano, aquí en Samaná, en Playa Rincón. Yo los llevo para allá. Chicos, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en este recorrido. Ha estado muy chévere, el agua es muy rica. El agua es turquesa, está bien fresca. Espero regresar algún día a esta Playa Rincón. La recomiendo. No hay mucha gente por eso la pandemia, pero está muy cool poder venir aquí. Si tienen el privilegio de venir a la República Dominicana, les recomiendo venir a Samaná y sobre todo estar en este lugar tan paradisíaco. Como esas palmeras,
coco, la comida y aún la gente de la República Dominicana. Ahí está, las playas de Playa Rincón. Nos vemos, chicos, hasta la vista. Chicos, tanto que me insistió Andrei. Aquí está Andrei, miren. Él me insistió, ¿eh? Tienes que meterte al río, así que vamos a meternos. Aquí el río está bien rico. Es totalmente transparente. Nunca he visto un río así. ¡Wow! Está espectacular. ¿Eh? Está bien chévere. ¡Wow! Y me llega acá. Vamos a darnos una zambullida. ¡Wow! Está súper buenazo. Agua dulce, para que salga toda la sal de acá de Playa Rincón. Disculpe, ¿cómo se llama este río? Caño Frío. Ya saben, chicos, si vienen a Playa Rincón tienen que venir también al del costado, a Caño Frío, donde estoy ahorita. Hola, chicos. Está bien rico aquí, en Caño Frío, miren. Está bien precioso el lugar. Aquí hay un coco. ¡Salud, Andrés! ¡Eso es! Hola, chicos, otra parada obligatoria. Aquí nos trajo nuestro amigo a la playita. Estamos en la playita. Playita de las Galeras, me dice aquí.